esta hora para Quirós. Buen cambio de frente para ubicarlo a Mateo Hernández. Becker toma Estigarribia por la derecha, jugándola para Mochión. Es interesante el 5 de Colón, ¿eh? Medio para Bastía, Bastía por bajo. Atención, la tiene Mochión. Mochión la gambeta, se mete al área. ¡Mochión! Apenita por encima del travesaño. 40 minutos del complemento. Mochión tuvo el segundo. Muy buena jugada de Mochión individual, lo habilita bien Bastía, pero él con un movimiento se saca de encima a dos jugadores, remató fuerte por sobre el travesaño. Saliendo Quirós, con la pelota para Farioli, Farioli juega para Mochión, se escapa Colone. Proceso del hombre de Colón, era Mochión el que la venía recuperando. Bien, ahora va con Piorotti, Piorotti lo tiene cerca Hernández, le van cerrando los caminos, bien por Mochión, aclarando el panorama. Se viene Ortigosa y Ortigosa va a Olivera, que le pone el freno. Falta de San Pedri sobre Mochón, será tiro libre para Colón. Ortigosa, ustedes se quedan con los goles siempre. Camacho, se equivocó Camacho. Mochón, tenemos de este segundo tiempo. Fue duro Olivera sobre Gil, ¿eh? La perdió después Parotti, se viene Correa. Sí, con tranquilidad. Arrancó el segundo tiempo como comenzó el partido. Juste, Mochión. Arriba va Sandoval. Sale ahora Godoy. Jugándola para Tomás Mochión.
Colón va por la derecha, casi todo Colón. Busca a Sandoval de cabeza, no puede. Mochón que sí gana de cabeza. Hace la personal, se mete, otro caño, llega hasta la posición de Mostión. Interesante el 5 Sabalero, Valdivia, soltó para Rodríguez, otra vez para Valdivia, está apareciendo más Valdivia, engancha al 10, juega la pelota para López, no encontró el espacio. Batía que mete por abajo para Mochón. Mochón que abre para Clemente. Clemente que manda el centro. Ahí está parando de pecho Pierotti.